Hello, can you hear me? Good evening. Okay, perfect. Good evening. Okay. How are you doing, Betty? I'm feeling fine. I finished. Oh, you're feeling fine because you finished the platform. Okay, that's great. So today you can just relax. Okay, perfect. That's good. Okay, what about you, Alison? Hi, I feel fine. You feel fine. Okay, that's great. Yeah, did you finish the platform? Yes. Oh, wow, that's great. Awesome. That's perfect. Okay, that's really good. So, yes, today will be a little bit relaxing. Okay, right. So, today we still have to finish section 5. So, we're just going to go over that really quickly. Vamos a terminar la sección 5 bastante rápido y luego vamos a ver algunas preguntas sobre el examen final. Okay. Perfecto. Entonces, comencemos desde ya porque se nos acaba el tiempo y tenemos que ver esto. Ok. ¿Quién me quiere leer este objetivo? ¿Alison? ¿Pudiera leerme este objetivo? Ok. Be there and of this class, you will learn to sound natural when using negative contraction. Ok, great. Thank you very much, Alison. That was great. So, by the end. By the end, Alison. By the end. ¿Puedes repetirlo? By the end. Punto todo. By the end. Sí, by the end. Okay. By the end of this class. By the end of this class, you will learn to sound natural when using negative contraction. Perfecto. Okay, great job, Alison. That was really good. Okay. So definitely that's the right pronunciation. Entonces al final de esta clase aprenderán a sonar natural cuando usen abreviaciones negativas, ¿ok? So, negative contraction, abreviaciones negativas. ¿Y aquí tenemos alguna pronunciación de pronunciaciones negativas? Ok, just a second. I think I didn't share the sound. Ok, great. So, here it is. Aren't. Weren't. Don't. Can't. Two syllables. Isn't. Wasn't. Doesn't. Didn't. Okay. They did. All right. So now let's try pronouncing it just like they said. Okay. Intentemos pronunciarla tal y como decían en el audio. Okay. ¿Cómo se pronunciaría esto, Alison? ¿Sí? Aren't. Okay. Perfecto. Betty, how do you pronounce it? ¿Cómo pronunciarías esto? Weren't. Okay, great. Esta? Don't. Esta? Betty? Oh, perdón. Can't, okay. Esta? Isn't. Esta, Betty? Wasn't, okay. Oh, Noria, okay. That's great, okay. Great. Good evening, Noria. How are you doing today? Good evening, teacher. Okay, it's great to see you here. All right. Did you finish the platform? ¿Sí? ¿Ya terminaste la plataforma? El último examen me hace falta. Oh, el último examen, ok. Ah, ok, muy bien, de la sección 5. Pero ya llegué al 80%. Oh, sí, llegaste al 100%, pero no te atengas solo al 80%, tienes que llegar al 100%, ¿ok? Así es. Definitivamente, ok. Así que no te preocupes, este día vamos a ayudarte también con los ejercicios para que llegues al 100%, ¿ok? Perfecto. Entonces aquí tenemos, ¿puedes pronunciarme esta palabra, Noria? Doesn't, ok, perfecto. ¿Y la última? Didn't, ok. Entonces aquí tenemos, they didn't eat dinner because they weren't hungry. Ok. Alison, ¿podrías repetir la oración? They didn't eat dinner because they weren't hungry. Ok, They didn't. Unido. They didn't. Yeah, perfect. Great job. They didn't. Great. Okay. They didn't eat dinner because they weren't. Ahí sería igual unido. Weren't. ¿No? Yeah, weren't. Sí, unido. They sí, weren't. They weren't hungry. Okay. Perfecto. Muy bien, Alison. Perfecto. Okay. Now, Betty. I don't like coffee. And she doesn't like tea. I like coffee. And she doesn't like tea. Great job. That was great, Betty. Great job. Okay, perfect. Gilberto, good evening. How are you doing today?
Good evening. Good evening. How are you doing, Gilberto? I'm so tired. So tired, yes, I believe so. Yes, it's almost the end of the week. Casi al final de la semana. ¿Ya terminaste la plataforma? Sí, ya terminé. Ah, ok, perfecto. Entonces ahora puedes relajarte un poco, ¿ok? Vamos a practicar más que todo la pronunciación y resolver algunas dudas, ¿ok? Ok. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿me pudiera pronunciar esta oración? These aren't the swimsuits. They can't swim. Ok. These aren't their swimsuit. They can't swim. They can't swim. Okay, great. Perfect. Okay, Noria, could you read the last one? He wasn't here yesterday, and he isn't here today. He wasn't here yesterday, and he isn't here today. Okay, perfect. Great job, Noria. Okay, so let's listen to this. Didn't eat dinner because they weren't hungry. So that we can have more listening. I don't like coffee, and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday, and he isn't here today. Okay, now is so we have this. Weren't. I can't. They weren't. Now is weren't. Okay. And so this is how you pronounce this. I can't. They weren't. Okay. I can't. They weren't. Okay. Estas son otras contracciones. Bueno, estas son contracciones negativas que se utilizan mucho en el inglés. I can't. They weren't. Así se pronuncian. Okay. Perfecto. They were. Muy bien. Entonces, fácil, ¿no? Aquí es, ya todos saben pronunciar bien. Okay. Entonces, pasemos a lo siguiente, que tenemos poco tiempo. Okay. Tenemos qué cosas que hacer. Noria, ¿me pudieras leer el objetivo, por favor? ¿Me? Yeah, sure. Okay. By the end of this class, you will learn how to answer WS. Question with did, veo poco porque la letra es chiquita. Oh, okay, sure, yeah. So. By the end of this class, you will learn how to... Oops, sorry. Okay. And as were WS question, we did was in work. Additionally, you will practice a conversation with illustrates how this topic is used in a real life setting. Setting, okay. How this topic is used in a real life setting. Okay. Great job, Noria. All right. Perfect. So. Al final de esta clase ustedes aprenderán a hacer, responder preguntas interrogativas WWH con did, was y where. Y verán una conversación, ¿ok? Y aquí tenemos las preguntas y la conversación. Hi everyone, in this class you learn to... Your stylist. Tenemos aquí la... Sería... Ok, denme un segundo. Because I needed the money. Un segundo. And I love it. Look, what do you think? Perfect. Well... Okay, so we have the conversation. Who wants to read it? How about Gilberto? Could you read Chuck? And Noria, could you read Melissa? Okay. 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 So, perfect. So please read it. I'm ready. So Chuck, where did you grow up? Yeah. I grew up in Texas. Was born there too. And where did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what were you major? Drama. I was an actor from 5 years after college. That's interesting. So, why did you become a hair stylist? Stylist, yeah. Because I needed the money. I love it. Look, what do you think? Okay, so it looks horrible. Okay, se mira horrible. Okay, apagamos aquí los micrófonos. Okay, muchas gracias. Okay, great job. That was really good, Noria. And yes, Gilberto. Okay, that was really good. So, yeah, aparentemente él fue artista, no, actor, pero no le fue bien. Necesitaba dinero para ganarse la vida, entonces se volvió un... peluquero, ¿no? Un hairstylist, ¿ok? Se pronuncia hairstylist. ¿Ok? Un peluquero, básicamente. ¿Ok?
Entonces, ¿tienen algunas preguntas sobre el vocabulario de aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta al vocabulario? What meaning, what was your major? What was your major? ¿Qué estudiaste? Nuevamente, cuando major significa lo que se estudia en la universidad. Major, lo que se estudia en la universidad. Ok, la carrera. Okay. La carrera que se estudia, la carrera. Entonces, cuando dicen mi carrera, decimos my major. My major. Okay. My major. La carrera que estudió en la universidad, major. What was your major? ¿Cuál fue tu carrera? Ok, what was your major? ¿Cuál o qué estudiaste, sí? Es como decir mi profesión. No profesión, okay. Porque carrera y profesión son dos cosas diferentes. Profesión es ya cuando ejerces el trabajo, ¿no? Y carrera ya más que todo cuando estás estudiando. Perfecto. Okay. Entonces, el major sería no profesión, porque en este caso, él estudió este drama, él estudió para ser actor, pero su profesión es peluquero. Ok, entonces no necesariamente uno va a hacer lo que se estudia. Ok, muchas veces uno puede estudiar algo en la universidad y posiblemente no da trabajo de eso y tiene que trabajar de algo más. No, esa es la realidad de muchos. Entonces el major es lo que se estudia en la universidad, no es la profesión. La profesión es lo que se hace y puede ser de acuerdo a la carrera que se estudió o puede ser otra cosa. Ok, entonces what was your major? ¿Qué estudiaste en la universidad? ¿Ok? Drama, estudió drama. I was an actor, fui un actor por 5 años, for 5 years after college. ¿Qué dijimos que era college? Secundaria. No secundaria. ¿Como bachillerato? No, no es bachillerato. Secundario, bachillerato. ¿La universidad? La universidad es el... Ah, no, técnico. Técnico, exacto. Escuela técnica, básicamente. Técnico. No es bachillerato, eso es más arriba, bachillerato. ¿Ok? Bachillerato, ¿quién sabe cómo se dice? El high school es. High school es bachillerato o secundaria. Bachillerato o secundaria, that would be high school, exacto. Entonces, college no significa colegio. ¿Ok? Y muchos están traduciéndolo como colegio. Es bachillerato secundaria, se refería a high school. ¿Ok? Entonces, college. ¿Estudios universitarios? Sí, estudios universitarios son college. En university. Okay. Estos son estudios universitarios. Estudios universitarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre college y university? College es para técnicos. Técnicos y profesorados. Técnicos y profesorados. Y university es para licenciaturas, maestrías, etc. Esa es la diferencia. ¿Ok? College o university son estudios universitarios. Los dos son estudios universitarios, pero el college son para técnicos y profesorados y la university sería para licenciaturas y maestrías. ¿Ok? Entonces, muchas veces las personas, ok, just a second, muchas veces las personas estudian en un college porque no les alcanza el dinero para poder hacer una carrera completa. Entonces, solo pueden estudiar un técnico. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre college y university. Los dos son estudios universitarios. Pero el college, más que todo, son técnicos. Puede dar algunas veces licenciaturas, pero más que todo son técnicos. ¿Ok? Y nuevamente, ¿cómo se puede saber si una institución es universidad? Es que si da más de 6 licenciaturas. Si da más de 6 licenciaturas, es university. Si da menos de 6 licenciaturas y solo da técnico y profesorado, sería college. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, se pueden utilizar como estudios universitarios, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero college es referido a ese, es como estudios universitarios, pero ya de menos años, de 2, 3 años, técnicos y profesorados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Hairstylist es peluquero, ¿no? Peluquero. Ok, perfecto. Peluquero, that would be hairstylist. Entonces, necesitaba dinero. I needed the money. Okay. Entonces, I love it. Look, what do you think? ¿Qué piensas? Ok, Noria, ¿tienes alguna pregunta? Yo quería, dice,
I love it. I love it, okay? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se podría? Oh, okay, en este caso, okay, just a second. Okay, entonces en este caso dice, because I needed the money, porque necesitaba el dinero, por eso se volvió peluquero, porque él era actor, pero de eso no se iba a ganar la vida, porque nadie le pagaba. Entonces necesitaba dinero y se volvió peluquero, algo más estable. And I love it. O sea, ama su profesión. Okay, ¿Por qué le preguntó, why did you become a hairstylist? ¿Por qué te volviste un peluquero? Porque necesitaba dinero y porque lo amo. Okay? Entonces, a pesar de que él estudió para algo más, descubrió que su pasión es ser peluquero. Entonces, I love it. Lo amo. Okay? Amo esta profesión. Amo esta profesión en este caso. Recuérdense que el it significa eso. Es un pronombre. ¿De qué estamos hablando? La profesión de ser peluquero. Entonces, ama ser peluquero. Amo esta profesión. I love it. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces pasemos a lo siguiente. Si nadie más tiene alguna pregunta. Recuérdense entonces que college es para técnicos y profesorados y university para más de 6 licenciaturas. ¿Ok? Perfecto. Oh, Follow this formula. Okay, WH word plus did plus subject. Plus okay, verb in the present, add a WH word. Where? Okay, perfecto. Entonces, aquí tenemos double questions with did, was, and where. Okay? Did, was, and where. Okay, so just a second here. Okay, and here we have the construction. Aquí tenemos la construcción, ¿no? Tenemos el WH word plus was, where, plus subject, plus complement, okay? So WH word, was, where, plus subject, plus complement. Did, en este caso sería el did, se volvería también este WH word, a pesar de que no empieza con WH, ¿verdad? Pero es una, es una pregunta, ¿ok? Ok, okay. Oh, WH, ok, so did. So where did, ok. Entonces podemos decir where did, plus subject, plus bearing the complement, y todo eso, ¿no? Tenemos tema en un segundo. Ok, so WH word, plus did, plus subject, plus verb in the present, and plus complement, ¿ok? So, where did you grow up? ¿Por qué se pone grow up en vez de grew up, que es el pasado? Porque tenemos el verbo auxiliar did, ¿ok? Entonces, did es verbo auxiliar, por lo tanto, esto se pone en presente. ¿Ok? Presente. Grow up. Where did you grow up? ¿Dónde creciste? When did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste a Los Ángeles? ¿Ok? When did you come? ¿Cuándo viniste? Why did you become a hairstylist? So why did you become? ¿Por qué te volviste un peluquero? Hairstylist, peluquero. Why did you become? ¿Por qué te volviste? ¿Ok? Esas son las primeras. El WH word plus did plus subject plus verb in present in complement. ¿Ok? Where did you grow up? Entonces aquí tenemos, como dice el ejemplo aquí, el licenciado Sáenz, el WH word sería where. El did, el subject sería you, y very present, grow up, ¿ok? Muy bien. Entonces, luego tenemos aquí WH word. Entonces, aquí tenemos también, did you were a good student? ¿Fuiste un estudiante bueno? También se puede decir, no necesariamente decir una WH word como where, when, how, sino que puede empezar con did. Did you were, ¿ok? A good student. Entonces, aquí este did sería el WH. El you, en ese caso, was, where, sería esto. A subject, a good student. ¿Ok? ¿Fuiste un estudiante bueno? ¿Ok? Entonces, en este caso, ya sería con did. Y también tenemos la anterior, que sería, where did you grow up? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Y en este caso sería, did you were a good student? ¿Fuiste un estudiante bueno? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos fuiste. Fuiste un estudiante bueno. ¿Fuiste un estudiante bueno? Ok, aquí tenemos alguna pregunta. Vamos a ver de quién. Ok. I went to Los Angeles on December. So, on. No es un. Ok. On December 2019. Ok. So, you could say this on December 2019. You don't need to say off. Ok. I went to Los Angeles on December 2019. Ok, perfect. So, ¿fuiste un estudiante bueno? ¿Ok? ¿Qué otra pregunta se pudiera formar con did? Por ejemplo, William, the keyboard was guilty, ¿ok?
William, ¿puedes decirme una pregunta con did? Con did, igual a esta. Did you were a good student? Podría ser, where did you work? Where did you work? Yeah. Where did you work? Yeah, that's good. But using this structure itself, like WH plus was where plus subject plus complement? No, podría ser porque me faltó un complemento. No, sería aquí que sería el did you were. No sería el where or when, sino que empezaría con did. Ah. Mm-hmm. Did you finish the high school? Did you finish high school? Okay, perfecto. Muy bien. Did you finish high school? ¿Terminaste el bachillerato? Perfecto. Mm-hmm. Entonces, mm-hmm. Did you finish high school? Entonces, did you finish? Okay. So, did you finish high school? Okay, pero en este caso todavía tenemos el problema que no tenemos el was o where. Okay, porque did you finish high school sería verbo de acción. Aquí necesitamos verbo de ser y estar. Okay. Entonces, si you finish high school, está bueno, pero no es el entre contexto. Algo que sea alguna cualidad, una característica. Veamos, ¿qué tal Kate Torres? ¿Qué pregunta me puedes hacer con did, pero que sea característica para utilizar el was or where? Did your sister was teacher in the past? In the past, okay, perfect. So did your sister was a good what teacher in the past? Yes. Okay. Did your sister was a good teacher in the past? Okay. See, that was great. Teacher. Okay. Yes. Tengo una. Tal vez sería así. Okay. Did you wear handsome in your childhood? Okay. Did you wear handsome? Okay. Did you wear handsome in your childhood? Okay. Si fuiste guapo en tu niñez. Okay. That sounds weird, but yeah, sure. Okay. Suena rara, pero está perfecta gramaticalmente. Okay. Did you wear handsome? Okay. Did you wear handsome in your childhood? Fuiste guapo en tu juventud. En tu niñez, en este caso. Ok, perfecto. Muy bien, te felicito. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Did your sister was a good teacher in the past? Y did you wear handsome in your childhood? ¿Fuiste guapo en tu niñez? Ok. Esos son dos muy buenos ejemplos. Recuerden que el was o were se utilizan para hablar de cualidades, de características. Ok. En este caso, característica sería guapo. En este caso, característica, un buen profesora. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, luego tenemos estas frases de nuevo también. Otro double H puede ser, what was your major in college? Okay. ¿Qué dijía, qué habíamos dicho? ¿Qué era what was your major in college? No es calificación. No es calificación. ¿Quién le puede especialidad. Decir? Especialidad. Sí, especialidad. Okay. ¿Cuál fue tu especialidad? Carrera. Tu carrera, exacto. ¿Qué carrera estudiaste? Exacto. Ok. ¿Cuál fue tu especialización en la universidad? ¿Cuál fue tu especialización? En realidad, sí, major word. Significa literal especialización. Pero, ¿cuál fue tu especialización en la universidad? Ok. Aquí en El Salvador, específicamente en español, nosotros decimos universidad para referirnos a college, university. En inglés tienen dos palabras diferentes, ¿ok? Uh-huh. College es para técnicos y profesorados y uh-huh. universidad es para lugares donde se tienen más de seis carreras, años. ¿No? Más de seis uh-huh. licenciaturas. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, college como las universidades pequeñas y las universidades grandes serán universities, ¿ok? ¿Cuál uh-huh. fue tu especialización en la universidad o cuál fue tu carrera? ¿O qué estudiaste en la universidad? ¿Cuál fue tu carrera en la universidad? ¿Qué estudiaste básicamente en la universidad? ¿Qué estudiaste en la universidad? Ok, entonces todas estas pueden ser what was your major in college, ok? ¿Cuál fue tu especialización en la universidad? ¿Cuál fue tu carrera en la universidad? ¿O qué estudiaste en la universidad? Ok, perfecto. Entonces uh-huh. luego tenemos aquí algunos otros ejemplos de este tipo de preguntas. How old were you? In 1990, ¿ok? ¿Cuántos años tenías en 1990? How old were you in 1990?
Aquí tenemos otra. So, tenemos how old, how sería más el sujeto, más el where. Okay, how old were you? What was your major? What was más el sujeto, más el complemento. How was college? ¿Cómo fue la universidad? ¿O cómo te fue en la universidad, no? How was sería el double-edged word, más el was o where, más el sujeto, más el complemento, ¿ok? ¿Quién me puede hacer otra pregunta con este, con el how? ¿Con how? ¿Con how? Uh-huh. Sandra Miranda, ¿puedes hacer moderación una pregunta con how? How? What do you get there? ¿Mm? How do you get there? Okay, how do you get there? Okay, está buena, pero en este caso tenemos que utilizar how más el was y where. Oh, okay, pues sí, how. Hay un ejemplo muy fácil que se lo digo a cada rato cuando comenzamos las clases. How was your day? ¿Cómo estuvo tu how día? How was tu día? Okay. How was? Mm-hmm. ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? Okay. ¿Cómo estuvo tu día? Okay. How was your birthday? How was your birthday? Okay. Yeah. How was your birthday? How was your birthday? Sí, definitivamente fue el jueves pasado, así que mi cumpleaños fue bastante pesado, bastante mucho trabajo. Tuve ese fue mi regalo de cumpleaños, mucho trabajo. I owe you the gift. Cherry no nos dijo, qué barbaridad, para haberle cantado. Algunos sí creo que les dije. Algunos sí, creo que ahí no es lo que. Pero ese día hubiera dicho, es mi cumpleaños, hubiera dicho usted. En clase. Ah, no, en clase. No, no es tu problema, no me acordaba. Ok, how was your birthday? ¿Cómo te fue el cumpleaños? Ok, podría ser, how was your. Vacation last summer, perfecto, muy bien, es un ejemplo perfecto. How was your vacations last summer? Okay. Muy bien. How was your birthday? ¿Cómo estuvo tu sería tu cumpleaños, no? Tu cumpleaños, muy bien. Hablando de vacaciones, entonces les darán vacaciones de Semana Santa a ustedes? Yeah. Will you have a holy week vacations, okay? So how and this, how was your vacation? Your vacation how last was summer. Your vacation last summer? Okay. How was your vacation? How was it? Okay. Okay. Pero si estás diciendo how were they? Si vacaciones con en plural sería how were your vacations? How were your vacations last summer? Tus vacaciones, okay? Okay. Puedes decir vacación o vacaciones, okay? Si dices vacaciones, tienes que decir where, porque es plural. They were. How was your vacation? Sería singular. Entonces, it was. ¿Ok? Pero está perfecto el ejemplo. Muy your bien, vacation. Sandra. Perfecto. Te felicito. ¿Ok? Betty, dame una oración, una pregunta con what was. What was your vacation? What was? Una pregunta. What was your... What was? Mm-hmm. Don't be nervous. Don't worry, Betty. You can do it. Puedes hacerlo. Aquí ya tenemos el double word was, tenemos el was, y luego tienes que poner el sujeto un complemento. Puedes decir cualquier sujeto. Double was. Okay. Mm-hmm. Betty? Vamos, Betty, tú puedes. Come on, you can do it. Mm-hmm. ¿Alguien quiere ayudarla? What was? Una bien fácil. What was your childhood? Okay, well, ¿cómo, what was your childhood? No, en no. Este caso, ¿cómo sería tu... ¿Cómo, ¿cuál es tu niñez? Sería lo que preguntaste. La verdad que puedes utilizarlo en ese caso. Puedes decir, podría, what was your childhood like? ¿Cómo fue tu niñez? Childhood like. Pero en este caso tenemos que agregar al final like. Uh-huh. So, ¿cómo fue tu
este niñez. Para referirnos a que cómo a hacerle una pregunta más espontánea. Exacto, sí, ¿cómo fue tu niñez? What was your childhood like? Okay. Entonces, si uno le pregunta a alguien, ¿cómo fue tal cosa? ¿Cómo fue tu trabajo? ¿Cómo fue tu cualquier cosa? Decimos like al final, okay? Uh-huh. What was your childhood job? What was your job like? What was your food like? ¿Cómo fue? Okay? What was your training like? Your training, what was your like, training cómo, like? ¿Cómo uh-huh. fue tu entrenamiento? Exacto. What was your training like? Entonces tenemos que agregarle like para que sepamos de que están hablando de cómo fue, okay? What was your training like? Perfecto. Entonces tenemos, what was your training like? Okay, ¿cómo fue tu entrenamiento? Entrenamiento, ok, perfecto. ¿Cómo fue tu entrenamiento? Sería, what was your training like? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunas respuestas. Where did you grow up? ¿Dónde creciste? Dice, I grew up in Texas. Entonces aquí, como tenemos el verbo auxiliar did, lo ponemos en presente esto, ¿no? El grow up. Pero en respuesta no decimos I grew up, decimos I grew up. ¿Y a dónde? Entonces lo decimos en pasado. Respondemos, ponemos el verbo en presente por el auxiliar did en la pregunta, pero respondemos como pasado. Pasado. Respondemos en pasado. When did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste a Los Ángeles? I came to Los Angeles in 1990. Vine a Los Ángeles en 1990. Why did you become a higher study? Why es por qué. When es cuándo y where es dónde. ¿Ok? Y how sería cómo. What, el qué. Entonces, why did you become a higher study? Because. Because es porque. I needed the money. Necesitaba el dinero. ¿Ok? I needed. Need significa necesitar. I needed the money. Necesitaba el dinero. ¿Ok? How old were you in 1990? I was 18. ¿Ok? No, no van a decir, I have a teen, or I had a teen. Sería, I was. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? ¿Qué estudiaste? It was drama. Ok, en este caso hay varias formas de responder esta. La más normal sería, how was your university experience? Yeah, that was great. Yeah, sorry, Janet, that was the first, I just saw this. Acabo de ver esto, Janet, discúlpame. Pero sí, how was your university experience? Está perfecta. ¿Cómo, cuál fue tu, o cómo fue tu experiencia en la universidad? Muy bien. How was your university experience? Great job. Okay, how was college? Exacto, lo mismo que aquí. How was college? Or how was your university experience? ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Cómo fue la universidad? No, what was your major in college? Okay, how was college? ¿Cómo fue la universidad? Sería, it was great. Esta es fácil. Pero lo que quiero que pongamos atención es en esta. It was drama. Esta es la respuesta para what was your major in college. Esta pregunta se puede responder de varias formas. Primeramente, decimos what was your major in college. Okay, entonces, ¿qué sería major? Sería it, el pronombre it. It was. Okay, it was, porque aquí tenemos was. Entonces podemos decir it was, okay, drama. Y decimos cuál fue la major. Sería la especialización, drama. Ahora bien, esta es la respuesta corta. ¿Cuál sería la respuesta larga? My major in college was drama. ¿Ok? Entonces, en vez de decir my major in college, podemos decir solamente it. Eso. ¿Ok? O ya entiende que como es pronombre, se entiende que estás hablando del major. Entonces, my major in college was drama or it was drama only. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Teacher. Sí. Podría ser la pregunta, were you a good accountant? Were you a good accountant? Great job, that was perfect. Okay, perfectamente. Okay, were you a good accountant? Exacto. Were you a good accountant? Okay, ¿fuiste un buen contador? ¿Fue contador? Perfecto, wow, excelente. Muy buen ejemplo, te felicito. Te doy un A+, okay? Great job, that was amazing. Great job. Ok, perfecto. Entonces, ¿fuiste un buen contador? Were you a good accountant? Ok. It's great. Uh-huh. Entonces, no sé si le van a tomar captura a esto. How was your university experience? También se puede. How was your university experience? Ok, how was your university experience? O en este caso también se puede poner what. How or what was your university experience? Ok. What was your university? Puedes decir how o what, dependiendo de qué te refieres en sí.
Entonces, ¿cómo fue tu experiencia o cuál fue tu experiencia? ¿Ok? No. ¿Ok? Porque uso what en ejemplo. Sí, definitivamente eso, Janet. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Te felicito, Janet. ¿Ok? Bueno, creo que ya le tomaron screenshot o captura de pantalla, así que pasemos a lo siguiente, que tenemos mucho que hacer ahora y tenemos el examen todavía que hacer. Entonces, veamos. Teníamos esto. Ok, right here. Ok, luego teníamos este. Vamos a ver. El objetivo 5.11. Sandra, ¿me lo pudieras leer, por favor? Ok. But the end, but then of this class, you will learn vocabulary for discussion school. Discussing school. Okay, great job, Sandra. Discussing. Perfect. Discussing school. So al final de esta clase aprenderán vocabulario para discutir sobre la escuela. Okay, vocabulary for discussing school. Esto va a ser muy fácil. Esto ya se lo saben, ¿no? Bueno, aquí hablaremos sobre college y todas esas cosas. Entonces aquí tenemos, vamos a ver si solamente sería esto. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos el video y tenemos tres school days, tenemos días de la escuela, tenemos tres, sería apartados o tres categorías. Tenemos clases, escuelas y lugares. Ok, entonces classroom ya lo tenemos. Classroom ya está aquí en places, lugar. Clases, por ejemplo, college, ¿qué sería? Escuela, clases o lugares. Schools, exacto. Es un tipo de escuela, escuela superior, ¿no? Uh-huh. College, school. Ok. Elementary school, ok. Escuela primaria. Yeah. Elementary, perfecto. Elementary, ¿qué sería primaria? Ok. Ok, primaria, muy bien. Gym, ¿qué sería? Place, exacto, un gimnasio. Estamos hablando, bueno, sí hay gimnasios en las escuelas y todo eso, pero sí sería lugar, más que un lugar de clase. ¿Ok? High? School. Ya, yeah, high school. Ya, yeah, high school, ¿ok? History? Classes. Clases, historia, history, muy bien. Junior high? School. Sería como escuela secundaria, ¿no? Es junior high. Ok, entonces, sería desde séptimo a noveno grado, junior high. No, como tercer ciclo. Sí, tercer ciclo, es tercer ciclo. Y high school sería bachillerato. Bachillerato, college, primaria y esto, universidad pequeña, habíamos dicho, ¿no? Universidad pequeña. Uh-huh. Ok, entonces uno decide si era universidad pequeña, un college o una universidad grande, una university, ¿ok? Cállense, no me dejan escuchar. Ok, aquí ya caía todo de ti. Ok, entonces aquí tenemos lunchroom. ¿Qué tal lunchroom? Places, exacto, ok. Lunchroom, ¿qué es lunchroom? Comedor, tipo así. Comedor, exacto, perfecto. Comedor, muy bien. Ok, comedor, that's great. Ok, más, ¿qué es más? Clases. Algo que todos odian, ya sabemos. Matemáticas. Ok, yeah. The most hated class, la clase más odiada. Matemáticas, ok, muy bien. Physical. I love it, Matt. Oh, okay, perfect. You love math, okay? I love math. Or you can say, I love it. I love math. You don't need to say, I love it math. Porque el it es pronombre. Te refieres a math. Entonces, solamente se ocupa el it sin mencionar el sustantivo, okay? Entonces, I love it. I love it. Entonces, si digo, muchos odian las matemáticas, you will say, tú dices, teacher, I love it. I love it. Mm-hmm. Yo lo amo porque ya sabemos que estamos hablando de matemática. Entonces no necesitas decir matemática de nuevo. Ah. This is it. I love it. Okay. Okay. Aquí ahí sería el uso. Okay. Physical education. Okay. Clases. Clases, exacto. ¿Qué es physical education? Educación física. Sí, está fácil. Educación física. Okay, muy bien. Playground. Places. Exacto. ¿Qué es playground? Place. Es sala de recreo. Área de juego. Sí, uh-huh. Como sala de recreo, de recreación, donde hay un montón de juegos para los niños, ¿no? Uh-huh. Ok, playground, muy bien. Science.
Clases, ok. Science. Muy bien, entonces aquí tenemos las clases, tenemos las escuelas, tenemos los lugares, ok. Entonces, history, math, physical education, and science sería clases. El school sería college, elementary school, high school y junior high, ok. Junior high sería tercer ciclo, high school, bachillerato, elementary, primaria. Este, college sería universidad pequeña y gym sería gimnasio, lunchroom, comedor, playground, sala de recreo. Ok, history, math, physical education, educación física y science, ciencias, ok. Perfecto, lo hicieron muy bien. Los felicito y les doy un A+, ok. Entonces, luego tenemos las siguientes preguntas. Where did you go to elementary school? Ok, where did you go to elementary school? Aquí tenemos la pregunta. ¿Qué significaría esto? Where did you go to elementary school? William, ¿qué significa esto? Diría esto, esa pregunta. ¿A qué escuela fuiste? Sí, ¿dónde fuiste a la escuela, primaria? ¿O qué escuela primaria fuiste? Exacto. Ajá, ¿qué escuela primaria? Ajá. ¿A qué escuela primaria fuiste? Exacto, ¿cuál escuela primaria fuiste o dónde fuiste a la escuela primaria? Ok, definitivamente, ok. ¿Y what were your favorite subjects in high school? ¿Cuáles fueron sus materias favoritas? ¡Wow! ¡Perfecto! Muy bien. Veo que son muy inteligentes. ¡Perfecto! Los felicito y le doy una estrella a todos. Muy bien. Ok, perfecto. What were your favorite subjects in high school? Entonces, materia sería subjects, ¿ok? Materia. Entonces, what were your favorite subjects? ¿Cuáles fueron tus materias favoritas en la bachillerato? ¿Materias favoritas? En bachillerato. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta de esta, de esto hasta el momento? No, no, todo está correcto. Todo está bien. Ok, perfecto. Entonces, si gustan tomarle captura, pueden tomarle captura. En este momento, les doy unos ahí segunditos. Ok, ¿listos? Okay. Ok, perfecto. Entonces pasemos a la última parte de la sección 5, ¿ok? Y luego pasamos al examen. Ok, y lo último que veremos en este, en esta caso sería la lección, el objetivo de la lección 5.13. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Ok, Brenda. Sí. ¿Puedes leerme el objetivo? By the end, yes. By the end of the class. Okay, so, sí, okay, we develop skills. Sí, creo que el internet ahorita está muy malo, ¿no? Ok, van a disculpar. Entonces, ¿puedes volverlo a decirlo, Brenda, por favor? By the end of this class, you will develop skills in scanning, reading for specific information, and sequencing events. Okay, great job, Brenda. Great job. Perfect. Okay. So by the end of this class, you will develop skills in scanning, reading for specific information, sequencing events. Okay. Desarrollarás destrezas en detección de información específica en lectura y secuenciación de eventos. Okay. Perfecto. Entonces, vayamos al último ejercicio y luego nos hacemos rapidito en 10 minutos el examen. Okay. Veamos aquí. Ok, aquí tenemos el reading. Entonces, este reading está bastante sencillo, ¿no? Perfecto. Entonces, hablaremos sobre Ricky Martin, ¿ok? Ricky Martin, muy bien. Entonces, ¿quién me quiere leer el primer párrafo? Me. ¿Qué tal? ¿Betty? Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on December 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and started singing. Okay, perfecto. Started singing. Okay, muy bien. Perfecto. Te felicito. Muy bien. Okay, great job. Okay, Sandra. Okay. At the elf, the joy of the Latin boys band Menudo. He working hard with them, and he becomes very well now, but they left the world after
5 years. The group. He left the group. Group. He left group. The group. After yeah. 5 years. After 5 years. Okay, great yeah. job, Sandra. Great job. I give you an A+. Great job. Perfect. Okay, what about Katia Torres? Could you read the next one? Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on Mexican soap opera. Soap opera. Okay, soap opera. ¿Saben alguien qué es una soap opera? Son las novelas mexicanas. Soap opera son las novelas. Novelas mexicanas. Soap operas, novelas. Okay. Soon afterwards. Mm-hmm. Soon afterward, he recovered two Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Okay, great job, Katia. That was great pronunciation, okay? Esa fue una pronunciación magnífica. Muy bien, perfecto. Okay, ¿quién me quiere leer el siguiente? ¿Qué tal, Noria? ¿Noria? Okay. Okay. Back in the U.S.? Back in the U.S., he appeared. He appeared? In the Broadway show. Yes, it's over. Then he novel mask. Okay, okay, you don't see anymore, okay? He made his first, okay, let me see. Just a second. Yeah. He made his first language, English language album, okay? Okay, sorry, wait a second. Okay, so he made his first English language album, okay? English language album. Okay, great. He made his English language album, okay? Great job, Nadia. That was good, okay? Very good. I give you a star, okay? You did great. Okay, so then we have this one. That album. Okay, what about Gilberto? Could you please read this? Gilberto? That album. Oh, Gilberto, yeah, sorry, Noria. Gilberto? Mm-hmm. That album was called Ricky Martin, his biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Okay, great. And then the last one. What about Elizabeth? Elizabeth, please read the last one. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay, I want to do this forever. Okay, great job, Elizabeth. Great job. That was amazing. Okay, so before we go over to the final exam, ¿cuáles son las preguntas que tienen sobre esto? ¿Cuáles son las palabras nuevas? ¿Palabras que no entienden aquí o que son nuevas para ustedes? ¿Cuáles son? Performer. Performer, okay. He was always a performer, okay? Un performer es alguien que le gusta actuar, okay? Entonces, no sé cómo se diría en español, alguien que le gusta actuar. Un como actor, pero no sería como actor, sino que alguien que le gusta actuar. Le gusta el teatro o la actuación. La actuación, exacto. Actuación, siempre le actuación. Gustó la actuación, exacto. He was a performer, siempre le gustó la actuación, okay? He was a performer. Okay, siempre le gustó la actuación. He was a performer, le gustó la actuación. Muy bien, perfecto. Exacto. Y esa parte okay. De... appeared. En este caso, appeared. Es como... Él apareció. Appeared apareció. Appeared apareció. Sería el pasado de appeared. So ese es appeared. Apareció. Yeah. Apareció. Appeared, okay. Y sería en este caso el modo el modo infinitivo o base form sería appear, aparecer. Okay. ¿Cuál otra palabra?
He was very frustrated. Okay. Vamos a ver aquí. He was very frustrated. Estaba muy frustrado. Ok, frustrado. He was very frustrated. Sí, si pueden ver, son palabras, son cognados. Son palabras muy similares que significan lo mismo en ambos idiomas. Frustrated, frustrado. Appear, aparecer. Es que yo casi lo veo. Es que como cuando aquí estamos. Ah, sí, pero he was very, él fue muy frustrado, estamos, del pasado. Él estaba, en este caso uh-huh. estaba. Recuerda que was significa ser o estar, él estaba muy frustrado. ¿Ok? Entonces he was, dependiendo del contexto, puede significar él era o él estaba. No, él era o él estaba. Uh-huh. Dependiendo, en español tenemos los dos verbos, en inglés solo es uno. Ahí es donde muchos americanos les cuesta el español, porque nosotros sabemos ocupar lo cual decimos él era o él estaba, sabemos ocuparlo por naturaleza. Pero los americanos, por eso les cuesta el español, porque en inglés solo hay un verbo, was. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, solo un verbo, he was, para significar él era o él estaba. Okay. ¿Qué otra palabra? Cuando dice teacher soap opera, so es novela. Soap opera es novela. Uh-huh. Las novelas que muchos conocen, las novelas mexicanas. Son afterwork. Ok, so opera, novela mexicana, que tengámosle mexicana. Soap opera, ok, perfecto. ¿Cuál? ¿Qué palabra después? Afterward, después. Afterward significa después. Poco después. Soon afterwards, poco después. Soon es pronto. Soon es pronto. Y afterward después. Afterward. Pero soon afterwards significa poco después. Poco después. Afterward, poco después. Después. Ok, muy bien. Poco después. Mm-hmm. Perfecto. Muy bien, soon afterwards. Ok, ¿qué más? Después de estos sucesos, él volvió a Estados Unidos. Ok, ¿cuál más? Broadway shows. Success sería éxito. Success, después de su éxito. Success. He moved back to just with éxito. Después de su éxito. Move back, regresó a los Estados Unidos. ¿El qué? Ya lo vi. Paper. Esto que era April. ¿Y cuál? ¿Dónde está? Appeared. Appear, apareció. He appeared, apareció. Ah. ¿Cuál? Still. Oh, still, aún. Still significa aún. Aún, still. Entonces, he still works hard, todavía. Still significa aún o todavía. Entonces, he still works hard. Works hard significa se esfuerza. ¿Ok? O trabaja duro. So, he still works hard, todavía trabaja duro. O aún trabaja duro. ¿Ok? He still. Still significa todavía o aún. ¿Cuál más? Celestita. Ok, ¿cuál más? Bueno, aquí yo tengo una frase, la última que dice, I want to do this forever. Significa, quiero hacer esto para siempre. Forever es para siempre. Quiero hacer esto
Para siempre. I want to do this forever. Okay? Forever significaría para siempre. Forever, para siempre. Okay? Quiero hacer esto para siempre. Forever. Okay? Okay? ¿Alguna otra pregunta para pasar ya al examen? ¿No? ¿Solamente eso sería? Ok, entonces si gustan pueden tomar un screenshot, la pantalla, pueden tomarle captura de pantalla y nos dedicamos 10 minutitos ahí para resolver las dudas del examen final, ¿ok? Así que pueden tomar el screenshot o captura de pantalla en estos momentos. Oh, this sounds like Peluche Family. Ok, sí. Smart students. Ok. Ok, entonces ya le tomamos captura, entonces pasemos ya a lo más importante, a lo que todos nos interesa, ¿no? El examen, las personas que, bueno, las dudas que le faltan, ¿no? Ok, entonces denme un segundo. Ok, just a second. Ok, 100 and this one. Ok, perfecto. Entonces pasemos ya a lo, el examen final, ¿ok? Ok, denme un momento. Ok, un segundo aquí. Ok, final exam. Ok. El listening, bueno, no sé si quiénes tienen este problema en el examen final. Aquí solamente tenemos 10 minutitos, así que díganme sus dudas ya concretas. ¿En qué parte tienen problemas? Los que no han terminado todavía el examen. ¿Quiénes tuvieron problemas con el examen? ¿Ya todos terminaron el examen? Yes, teacher. Ok, levanten la mano quienes terminaron el examen ya. No, ok, ya no, todavía no, ok. Ok, aquí tenemos yo no, tú no lo has hecho. Ok, no hay problema, Janet, ok. Ok, aquí tenemos ya la gran mayoría. Levanten la mano todavía. Allison, Brenda, Gilberto, Katia Torres. Ok, Katia Torres ya. Ok. Quiero ver quién más. Pero sí me da problema con la reproducción de audio. Ok, quizás la listening vamos a hacer. Ok. Allison. No puedo terminar, no puedo levantar la manita, pero sí, ya lo terminé. Ah, ok, perfecto, Allison. Ok, muy bien, ya lo terminaste. Ok, muy bien. Sí, también Allison, entonces, lo único que no han terminado. Katia, ¿ya lo terminaste? ¿Katia Torres? ¿Ya terminaste el examen? Yes, teacher. Ah, ok, sí, ya vi que levantaste la mano. Ok, entonces, solamente Gilberto y Janes han sido los únicos que ya tienen problemas todavía con el examen. Gilberto, ¿por qué parte vas del examen? Perdón, ya lo terminé. Ah, ya terminaste. Ok, entonces solo Janet es la que no ha terminado todavía. Ok, no hay problema, Janet, ok. Entonces, con los listening me dices que tienes problema, entonces hagamos la parte de listening, ok. ¿Les parece bien a todos? Ok, así. Vamos a ver los listening. Perfecto. Entonces aquí tenemos los listening. Vamos a escucharlos. Sí, aquí no funciona. Ok, veamos. Ok, escuchan el listening, ¿verdad? ¿Pueden escucharlo? ¿El listening? Sí, se escucha. Ok, perfecto, muy bien. Entonces hagamos esto rapidito, no solo son 4 preguntas, ¿ok? Entonces, escuchémoslo. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark. Where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. 2. Okay, so what's the answer? ¿Cuál sería la respuesta? Where are Helen and Mark going? ¿A dónde van
o van a ir Helen y Mark. Janet, ¿cuál crees? A Mark and Department Store. Uh-huh. Okay. Perfecto. Okay, entonces vamos a ver si será Department. Okay. Yeah, a bank and department store. Yeah. Department store. Yeah, department. Aquí dice department, but department, okay? A bank and a department store. Great job, okay? Entonces tenemos esa. Escuchemos el resto del audio. Uh-oh. I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. Okay, perfecto. Entonces, ¿dónde dijeron? Where is the Smith's department store? On the corner of 1st and Main. On the corner of 1st and Main. Okay, great. And how do you get there? Okay, oh yeah. I have 3. So how do we get there from here? Well, we're on 2nd now, right? Yeah. So we just walk up 2nd to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. 4. Okay, so what's the answer? How do you get there? ¿Cómo llegan ahí? ¿Sería esta? Walk down. ¿O sería walk down? Walk down. ¿Cómo sería? Turn walk down o walk up? ¿Quién más dice? Aquí dicen que es walk down. ¿Quiénes dicen walk, walk down, up? Second to Main, turn right. All right. Entonces, ¿todos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sería la B o la C? Porque yo me acuerdo que dice turn right, entonces sería solamente la B y la C, no se puede hacer la primera. Walk down. Walk down, ok, entonces la B. ¿Todos están de acuerdo? La segunda, ok, perfecto, la segunda. Ok, entonces escuchamos la última. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. Okay, so what is Mark going to buy? ¿Qué comprará Mark? A sweater. A sweater, okay? Pero mencionó el tie primero. Pero ¿por qué si mencionó el...? Sí, siento haberme salido de mi computadora. ¿Qué no hay problema, Alison? Entonces, pero él dijo que iba a comprar un tie. Pero le sugirió la vendedora el sweater. Bueno, no es la vendedora, sino que creo que la amiga, no sé. Es la vecina. La vecina, amiga. La vecina. Sí, la amiga. Ok, la amiga, muy bien. Entonces la amiga le sugirió un suéter y dijo que sí, que estaba muy bonito. Entonces que iba a comprar un suéter, sí, definitivamente. Entonces veamos si están buenas. Y no. Ok, esta era esta, la C creo. Exacto, la C. No dice walk down, dice walk up. Ok, entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Ok? Porque con una palabrita ya tienen malo todo. Es como las matemáticas, en este caso con la plataforma. Con una palabrita ya tienen mal todo. Entonces tienen que escuchar bien. En el audio dijeron walk up, second Wayne Street, y turn right. No, nunca dijeron walk down. ¿Ok? Entonces sería walk up siempre. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta de esta parte. Entonces sería, where are Helen and Mark going? A bank and a department store. Where is Smith's department store? On the corner of 1st and Main. How do you get there? Walk up 2nd to Main, turn right. En la 4, what is Mark going to buy? A sweater, ¿ok? Esas serían las respuestas. Ok, Janet, ¿tienes algún problema con otros ejercicios? Oh, cierto, recuérdense les va a causar algunos problemas. Recuérdense que estas tienen muchos errores. Solo los audios, ok, perfecto. Entonces, Janet, no sé si ya hiciste esta. De complete sentences, la parte B, estas están malas, ¿ok? Entonces tienen que, no tienen que poner la respuesta del mapa, porque se les va a tirar malas. Tienen que poner esta respuesta específica. On, the department store, sí, is cierto, on Main Street. Uh-huh. Yo me dio problema.
Sí, definitivamente. Ahí nos dijeron... No entendía. Estaba diferente. Sí, está diferente. Sí, sí. Lastimosamente, sí, aquí en esta plataforma, todos los exámenes finales están raros. ¿Ok? Pero hay respuestas. Hay que ver las respuestas, cuáles son. ¿No? Entonces, Department Store is on Main Street. It's between Green and Park. The department store is across from the bank. The restaurant is next to the department store. Y the restaurant is on the corner of Main Street and Green Avenue, ¿ok? Entonces, Janet, estas son las respuestas por si te faltaba responderlas, ¿ok? Entonces, no sé si alguna más tienes problemas. ¿Tienes alguna algún otro problema, Janet, con este examen? No, ok. Creo que entonces eso sería todo. Ya la verdad es de que todos terminaron ya el examen. Los felicito. Son unos estudiantes increíbles. En serio, estoy fascinado con sus respuestas de decir de que ya terminaron el examen un día antes y tenían hasta mañana. Así que los felicito y un aplauso para todos. Todos son estudiantes maravillosos, ¿ok? Good. Soy un A+. Okay. Thanks. Sí, es un gran placer y honor poder ser su profesor. Ok, definitivamente estoy muy orgulloso de ustedes. Y pues sí, con esto terminaríamos ya el módulo 3. Si tienen alguna pregunta final o no sé, de lo que han aprendido este módulo o cómo hacer algo de lo que hemos hecho de los temas de este módulo, pues no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una, pero ¿sí? Es en relación con el otro módulo. ¿Con el otro módulo, sí? ¿No sabe cuándo más o menos estaría empezando? No, por eso les pregunté de que si les iban a dar vacaciones de Semana Santa. Porque supuestamente las vacaciones de Semana Santa ya serían del 6 o al 10 o algo así, me habían comentado. ¿Sí? Pero normalmente 15 días dan. Ajá, entonces porque supuestamente iban a comenzar no sé cuándo, pero yo creo que el 13 comenzaría. El 5 empiezan, dicho. El 5. El 5 es domingo. Yo vi que el 5 a algunos lugares, pero no sé si es bueno. Sí, pero el 5 es domingo. Ajá, el 8. Sí. Domingo de Ramos. Como para el 8 de abril entregar todos los papeles. Exacto, me imagino que va a ser después de vacaciones. Sí, hace poco vi una noticia, equivocarme, espero lograrlo al final del curso. Que dice aquí, gracias coach, tengo 3 meses de aprender esta plataforma. Y me siento que he aprendido mucho. Quiero quitarme miedo de hablar y equivocarme, ¿ok? Noria, pues te felicito por todo tu esfuerzo. Sé que no ha sido nada fácil. El miedo de hablar es algo que solamente se quita con la práctica, ¿ok? Así que te felicito por todo tu esfuerzo, porque has participado mucho en este módulo, en los módulos pasados. Definitivamente, has mejorado mucho tu inglés. Es increíble las mejorías que has dado y pues ánimos, tú puedes continuar, ¿ok? Mientras más practiques, más te quitará el miedo de hablar. Y equivocarte, casi la verdad ni te has equivocado en este módulo. Creo que tu mayor equivocación es no participar, ¿ok? Muchas veces ese es el problema que tenemos. Lo que sucede es lo que usted comenta, nuestra cultura lastimosamente nos enseña eso, a no participar mejor para no... No equivocarte, error, exacto, pero para no cometer el error. Estamos aprendiendo a eso, a quitarnos ese miedo, a hacer como que lo dije en los días, pero así se aprende. Sí, no, sí, y sí, como te digo, te felicito mucho, Noria, porque la verdad, esto de que tienes miedo de hablar, la verdad, no se te ha notado, ¿ok? La verdad, me impresiona que has dicho que tienes miedo de hablar porque has participado siempre en mis clases, y las respuestas que han dado son increíbles. Así we're que gonna sí. We're gonna take him by the hand and jump in together. Sí, exacto. Todos tenemos que hacer esto juntos, ¿no? Nadie está solo aquí. ¿Ok? Y como siempre les digo, si gustan, tienen algún problema o algo, pueden contactarme por privado y en WhatsApp y pueden responder las preguntas. ¿Ok? Y sí, si tienen miedo de hablar, lo que más les recomiendo es hablar con nativos. ¿Cómo van a hacer eso? No tienen que pagar nada. Solo descárguense la aplicación de HeboTalk y ahí pueden hablar con nativos y solamente tienen que enseñarles español y ellos les enseñarán inglés. En la plataforma de HeboTalk, gratuitamente, pueden hacer llamadas por audio, como que fueran por teléfono. Y si están pagando, creo que son $5 o a veces están $3 al mes que se paga, ya pueden hacer videollamadas y pueden hacer el traductor y muchas cosas más, ¿ok? Pero gratuitamente pueden hacer llamadas de audio normalmente
y así practicar más, ¿ok? Con el miedo de hablar. Y en este caso, la otra forma es en esta plataforma, ¿no? En estos cursos de inglés corporativo. Pueden hablar lo más que puedan. Aprovechen cuando les pregunto algo. ¿Quién me quiere leer esto? ¿Quién puede hacer esto? ¿Cómo? Denme un ejemplo de esto. Aprovechen en estos momentos a hacer sus preguntas, ¿no? A poder practicar lo que han aprendido. Porque si no, nunca van a aprender. ¿Ok? Sé que es difícil. Como tú dices, Noria, es la misma cultura, que de por miedo a equivocarse, no participan y nunca aprenden. Y lo gracioso es que muchas veces los estudiantes, 90% del tiempo, se saben la respuesta correcta. Y los que participan muchas veces son los que cometen más errores. Entonces, es la ironía. Pero así se aprende. Exacto, así se aprende. Que he observado que las personas nativas que saben el idioma son muy amables cuando uno intenta comunicarse, te ayudan en lugar de burlarse como hacen los trabajadores. Uh-huh, exacto. Entonces, sí. Yo tuve la experiencia de que viajé y fui en un avión y todo el mundo hablaba inglés. Entonces era un viaje interno. Entonces me sentía como que estaba en Marte. Y eso me ha motivado de repente a, aunque siempre he querido hacerlo, pero hoy sí estoy como determinada que tengo que lograrlo. Uh-huh, sí. Porque sí. Yo veía que todo el mundo, ay, ¿cómo voy a hablar? Y yo, oh my God. Pero la gente es muy amable. Me incentivaba que dijera algo, me decía, no, tú, habla, yo, así, tres palabras, y yo, oh, and it's good. Sí, when... Esa es mi experiencia. Teacher, and it's good when you are beside and you are listening a conversation and you are trying to understand what they are saying. Sí, definitivamente. Y hablando de escuchar, eso es algo muy importante también. Recuerden entonces que para aprender inglés o para practicar en esta semana, si les dan las vacaciones y todo eso, porque no sabemos qué, lastimosamente, cuándo es que se va a dar esto, ¿verdad? El recomienzo de clases. Les voy a dar las recomendaciones de dos aplicaciones. Una es HelloTalk y otra es Six Minute English. Esta Six Minute English ya se la había recomendado anteriormente. Y es muy buena plataforma para escuchar el idioma inglés, ¿ok? Y se lo voy a compartir en este momento. Aquí es Six Minute English. Aquí tienen muchos temas, muchos temas, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo saber si alguien está mintiendo, ok? Aquí muchas personas van a querer saber. Entonces, aquí tenemos este tema. Y aquí tenemos el podcast. Tenemos el PDF, tenemos el audio, tenemos el podcast de 6 minutos. Aquí pueden descargar el audio y pueden estar escuchando. Bueno, aquí lo tienen. Sí, lo pueden escuchar. Sí, pero listo, hay que descargar la app. No necesariamente. Bueno, yo me metí en un, y no me salía, me mandaba que descargara la app y la descargué, vea, porque no. Bueno, sí, la verdad no es que me daba los audios. Ok, perfecto. Entonces creo que no está con texto. Ah, ok. Bueno, entonces creo que sí hay que descargar la aplicación. Creo que depende si es iOS o si es Android o si es en una tablet o algo así. Creo que no está configurado más que todo para celulares. ¿Ok? En el WhatsApp, sí, también en el grupo de WhatsApp. Sí, pero solo se descarga en la aplicación y creo que es gratis, la verdad. No creo que... Sí, y es lo mismo. O sea, sí, es lo mismo. Okay. Ya aparece ahí, así se ven las cosas. ¿Cómo se llama la página, Ticho? BBC Six Minute English, ¿ok? Y la aplicación... sería, bueno, para los que tienen Android, sería BBC Learning English. Uh-huh. Okay. Ok, yo se los voy a mandar por correo si quieren. O si cursan, tomen screenshot okay. Ahorita a esto para Android. Aquí está, BBC Learning English. Ok, díganme, tomaron captura, ¿sí? ¿Y Duolingo no es recomendable? Duolingo es bueno para aprender vocabulario. Ok, sí es bueno, pero es complemento. Las personas piensan que con Duolingo van a aprender inglés. Eso es mentira. La mejor forma de aprender inglés es hablando con nativos o hablando con personas que pueden enseñarles, ¿ok? Pero eso es de todos los días, todos los días, todos los días. Es que Duolingo, cabal, eso sirve para reforzar más que todo palabras, vocabulario, siempre que es bien para ir básico. Recordando. Ajá, exacto. Es bien chivo. Eso es lo único básico. Chivo. Sí, no, Duolingo es perfecto, pero no por eso. Es bueno. Solo, es bueno, pero para aprender vocabulario. Pero si ese vocabulario no es... Bueno, en el caso de Noria, ¿de qué te sirve el vocabulario si no lo vas a ocupar? Por miedo.
A ese punto, ¿no? Y muchas de las personas pueden saberse todo el vocabulario, hasta mejor vocabulario que los nativos. Pero lo que no tienen los nativos es que los nativos hablan, como es un lenguaje nativo, hablan fácilmente, no les da pena. En cambio, las personas que aprenden inglés, pues les da pena hablarlo. Entonces, ahí, ¿de qué sirve saber todo ese vocabulario si no lo vas a ocupar? Entonces, aquí BBC Learning English también se llama en iOS, ¿ok? Para iPhone. Entonces, y se llama 6-Minute English para computadora, ¿ok? 6-Minute English de BBC. Y aquí tienen el podcast, tienen la introducción, tienen todo escrito, lo del audio. Tienen el vocabulario, todo el audio, el script, el guión, y todo, ¿verdad? Y pueden aprender de muchos temas y les ayuda mucho a mejorar su estabilidad para escuchar. ¿Ok? Eso es uno. El otro sería HelloTalk. Este es HelloTalk, ¿ok? Esta aplicación es gratuita para ambos Android y iPhone, y básicamente aquí pueden hablar con los personas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, vamos a ver si podemos ver rapidito un video de cómo funciona esto. Veamos creo que esta sería muy buena, ¿ok? Vamos a ver, solo para que puedan entender un poco de qué es lo que trata HelloTalk. Si alguna vez carga esto. Ok, sí, lamentablemente el internet ha estado muy lento estos días. Ok, parece no carga esta. Mucha gente, bueno, yo creo que el 90% estamos conectados ahora. Sí, el 90% exacto, sí. Bueno, el punto es de que aquí pueden ver incluso en YouTube videos de cómo utilizar HelloTalk y todo. No creo que van a tener problemas. El punto es utilizar, ¿sí? Sí, claro, yo voy a mandar el link. Ajá. Sí, definitivamente yo les voy a mandar el link. Y sí, el punto es que para aprender inglés, ustedes tienen que no solamente buscar las aplicaciones, sino que utilizarlas, ¿ok? Porque mucha gente hace, voy a descargar HelloTalk, voy a descargar BBC, voy a descargar Duolingo. Al final no hacen nada con Duolingo, ahí queda ahí guardado, ¿verdad? Descargado. Yo sí le pregunto porque Duolingo sí lo uso mucho. Ah, ok, perfecto, sí. Bueno, todas las aplicaciones son buenas, pero son complementos, no es que así se aprende. Ok, sí, es para reforzar vocabulario, ¿ok? Y bueno, mejor lamentablemente... Mejor es lanzarse. Sí, mejor es lanzarse, exacto. Sí. Entonces, ¿por qué aprenden las personas rápido cuando van a Estados Unidos? Porque si no aprenden inglés, se mueren. Básicamente es la realidad, ¿ok? Sí, porque al hablar uno se da cuenta qué palabras no conoce. Y hasta por eso uno las busca más rápido y las sabe usar más en el día a día. En cambio, las aplicaciones a veces lo llevan a uno más detenido, más lento, y solo aprende vocabulario. Sí, exacto. Entonces, lo mejor es meterse a hablar, ¿no? Y eso es lo que pueden hacer con HelloTalk. Pueden hacer amigos americanos, europeos, ahí, ¿verdad? Y pueden practicar, no solo amigos, sino que también amigas, ahí para las mujeres que no están muy... sea cómodas hablando con hombres, pueden hablar con mujeres también, los hombres se encuentran con hombres y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí depende de sus gustos y todo eso, pero practiquen, especialmente en estas vacaciones, no dejen de practicar, porque si no, el día que lleguemos para el módulo 4, se les va a olvidar todo el inglés. Eso pasa cuando uno practica, ¿ok? Y el módulo 4 viene más intenso. Me imagino que sí, definitivamente, no tengo acceso al módulo 4 todavía, pero me imagino que sí. ¿Ok? Así que prepárense. Sí, es un preintermedio. No es módulo principiante, sino que ya es módulo preintermedio. Uno. Oh, ¿en serio? Sí. Interesante. Sí, okay, ya perfecto. Viene más pesadito. Ok, perfecto. Entonces prepárense. ¿Ok? Sí. BBC, 6 Minute English, HelloTalk, todo esto, Duolingo, les va a ayudar a prepararse para el módulo 4. ¿Ok? Y bueno, de nuevo, ya aquí... hemos hablado bastante y todo eso. De nuevo, ha sido un gran honor y placer para mí poder ser su tutor, su maestro en estas clases de inglés corporativo en el módulo 3. Y pues esperemos que todavía pueda seguir con ustedes en el módulo 4. Ok, ha sido un gran placer de nuevo. Han hecho su mayor esfuerzo y les doy un A+ a todos, ok. Sé que han hecho su mejor esfuerzo y que ha sido muy difícil, no ha sido fácil, pero aún así lo han logrado. Ya todos tienen casi el certificado, solo ya le falta, pero aquí te esperamos, Janet. Ok, así que tú puedes, Janet. Hay que darle ánimo a Janet también, ok. Que no hay que dejarla atrás. Ok, aquí te estamos esperando. Sí, tú puedes, Janet, ok. Entonces, muchas gracias, Noria. Sí, entonces cuídense mucho, ok. Y pues nos vemos cuando comience el nuevo curso, ok. Primero Dios. Cuídense mucho, manténganse. Recuerden que todavía no acaba la cuarentena.
Así que cuídense mucho, no se vayan a infectar de ahí del virus y pues para que no tengan problemas con el módulo 4. Que Dios lo bendiga. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y pues que pasen unas vacaciones muy buenas, ¿ok? See you soon. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Good night. Sleep well. See you very soon.